Buenas tardes a todas y a todos los que estáis hoy presencialmente aquí en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, del campus de Vena, y a quienes estáis siguiéndonos a través del canal de YouTube de la Universidad por streaming. Bienvenidos a esta nueva actividad de la Oficina Verde de la Universidad de Burgos, de la que soy el director. Mi nombre es Luis Marcos y, como todas las semanas, pues los jueves hacemos una conferencia ambiental con temáticas muy variadas: la sostenibilidad, la biodiversidad, la gestión del agua, los residuos, la economía circular, la ruralidad. Y bueno, para la jornada de hoy tenemos un tema muy relacionado con el paisaje, con la naturaleza, con la geología y con la vida en el territorio rural. Tenemos con nosotros a José Ángel Sánchez. José Ángel Sánchez es geólogo, es una persona además muy comprometida con la dinamización rural y es uno de los responsables, de los más directísimos responsables de que en Castilla y León tengamos un geoparque como el Geoparque de las Loras, porque bueno, pues él y otra gente impulsaron muchísimo esa actuación, lo consiguieron, lo podemos disfrutar todos y bueno, pues es un placer tenerle con nosotros. Con el Geoparque hemos colaborado mucho, sobre todo directamente en el territorio, haciendo excursiones e itinerarios de naturaleza y de geología, y también hemos contado con él en varias actuaciones de la universidad. La Universidad de Burgos colabora activamente con esta iniciativa y hoy nos vamos a acercar a conocerla un poquito más. Especialmente desde dos puntos de vista que el ponente ha colocado en el título de la conferencia, que me parecen de un interés y de una relevancia y de una actualidad digna de ser destacada, que es, nos va a hablar, por supuesto, del Geoparque de las Loras, que es su niño, yo creo, es uno de sus, vamos, uno de los objetos en los que ha dedicado más tiempo, más entusiasmo de su vida profesional, y nos va a hablar desde el punto de vista del desarrollo sostenible y de la dinamización social del territorio. Todos los que en Burgos conocemos la parte del geoparque que pertenece a nuestra provincia, pues bueno, sabemos que es uno de los territorios más aquejados por la despoblación, por el envejecimiento, y que esta herramienta del geoparque no solo tenga que ver con la naturaleza, sino también con la dinamización social de las personas que allí viven, pues nos parece esencial. Te agradecemos tu presencia hoy aquí y bueno, ya sabéis, quienes nos seguís a través del streaming, que cuando finalice la charla a través del canal de YouTube podéis hacer vuestras preguntas en el chat. Y bueno, no puedo acabar sin dar las gracias a los compañeros de Televisión UBU, sin los cuales pues estas actividades no serían posibles. Bueno, pues muchas gracias, José Ángel, y estamos así. Seguimos. Completa. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Lo primero es agradecer a Luis en particular y a la UBO en general por habernos invitado otra vez a participar en estas jornadas. Siento lo de la pantalla y algunos que no me ven, ya lo siento, pero tengo que estar aquí un poco también por el streaming. Como decía Luis, os quería hablar no tanto un poco sobre el patrimonio natural y cultural que hay en el territorio, que sí que os comentaré alguna cosa, pero sí que me gustaría sobre todo remarcar cómo el geoparque ha servido o está sirviendo, de hecho, como motor de dinamización socioeconómica del propio espacio. Vale, ahora sí. Este es el mapa del geoparque. Como veis, comparte territorio entre las provincias de Burgos y Valencia. Para que os hagáis una idea, son en torno a unos 1.000 kilómetros cuadrados, que va desde la parte occidental, que es la zona de Aguilar de Campoo, este es el pantano de Aguilar, y la parte oriental del territorio del geoparque está básicamente en esta zona de las hoces de Alto Ebro y Rudrón. Como os decía, son 1.000 kilómetros cuadrados con un patrimonio natural y cultural excepcional. Esto lo demuestra estas manchas verdes que hay en el mapa que veis. La parte, esta gran mancha verde es una zona cepa, es una zona de especial protección para las aves. En la parte palentina hay dos paisajes naturales protegidos con dos monumentos naturales, como son el de Covalagua y Las Tuerces, donde realmente los valores
hay muchos valores, pero uno de los valores más singulares es su patrimonio geológico y su patrimonio geomorfológico, y en la parte del geoparque podemos encontrar parte del parque natural de las Hoces de Alto Ebro y Rudrón. ¿Pero qué son los geoparques? Muchos de vosotros seguramente os preguntéis qué son los geoparques, porque en realidad es una denominación de la UNESCO bastante reciente. Es verdad que los geoparques tienen una historia de principios del año 2000, pero no es hasta el 2015 cuando la UNESCO incorpora los geoparques como dentro de uno de sus programas propios, al igual al nivel de las reservas de la biosfera, ¿no?, o de patrimonio de la humanidad. Los geoparques, si miráis, hay multitud de definiciones en la bibliografía, pero todas ellas tienen cosas en común. Los geoparques son lugares con un patrimonio geológico de relevancia internacional, eso por supuesto, pero son declarados, además de en virtud de ese patrimonio geológico, también en virtud de ese patrimonio natural y cultural que tienen que tener estos territorios. Esas definiciones que os comentaba también hablan mucho de desarrollo sostenible, de geoturismo, hablan de protección del patrimonio, de educación, de ciencia. Todos esos elementos configuran lo que son los geoparques mundiales de la UNESCO. Por tanto, ya os podéis imaginar que según esas definiciones los geoparques son mucho más que patrimonio geológico. Es patrimonio geológico, por supuesto, pero es mucho más. Enfocándonos concretamente en el Geoparque Las Loras, el Geoparque Las Loras es paisaje. Lo primero que uno encuentra cuando se acerca a este territorio es muy espectacular, son paisajes que en la mayoría de las ocasiones son paisajes geológicos, donde la geología y los procesos geológicos se perciben casi en cada rincón de nuestro espacio, de nuestro territorio. Como veis, la fotografía anterior, no sé si conocéis la zona, pero esta es una foto hecha desde la Peña Mesa. El pueblo que se ve a la parte de abajo a la izquierda es Castrecías. Esto es la cara sur de la Ulaña. Como veis, la geología se ve muy bien en la zona del Molino de los Orejones. Es un sitio donde efectivamente casi cualquier persona empieza a intuir cuáles son las características geológicas más importantes, ¿no? Es un territorio que se puede, además tiene una característica que se puede recorrer bastante fácilmente. Es un territorio de media montaña que se puede recorrer fácilmente, tanto en superficie como también en las diferentes cuevas visitables que hay en el territorio. Esta cueva concretamente es la cueva de los franceses, en la parte palentina, en el espacio natural de Covalagua. Y también, precisamente por esas características que tiene el territorio, lo hace ser un sitio muy interesante para recorrerlo en bicicleta, ¿no? Ya tenemos algún par de rutas ciclables y el año que viene lanzaremos una ruta muy interesante por todos los espacios naturales de Covalagua y Las Tuerces. Pero los geoparques también es diversidad. Nosotros en nuestro territorio tenemos bosques mediterráneos bien conservados, pero también tenemos bosques atlánticos, bosques húmedos. Por tanto, estamos en esa zona de transición y eso significa que tenemos una biodiversidad muy importante. Para que os hagáis una idea, esto es una foto de una orquídea en una lora. Hemos catalogado más de un tercio de todas las orquídeas de la península ibérica en un territorio muy reducido. Por tanto, lo hace ser un sitio muy interesante para recibir visitas. De hecho, vienen visitas de extranjeros, hemos tenido daneses, holandeses, a ver orquídeas en nuestro territorio, porque en un sitio muy reducido pueden ver un montón de variedades diferentes, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y, por supuesto, toda la zona cepa, toda la zona de especial protección para las aves, muy interesante, no solo en rapaces, sino también la parte de los páramos, todos los aláudidos, un territorio muy interesante, muy específico para que se puedan desarrollar todo este tipo de aves. Una emblemática como el lobo ibérico, y tenemos alguna incursión de oso pardo en la parte palentina también de nuestro geoparque. Pero no es solamente patrimonio geológico, no solamente es biodiversidad, también los geoparques es patrimonio cultural. El patrimonio cultural, como os decía, es de especial relevancia en los geoparques, y concretamente en nuestro territorio pues presenta unas características notables, sobresalientes, diría yo. Y además es un patrimonio cultural que tiene una característica, y es que el vínculo entre ese patrimonio cultural
cultural y el patrimonio geológico está muy patente y es muy evidente. Vais a verlo en varios ejemplos. Por ejemplo, la conocéis, la cascada de Orbaneja del Castillo, cómo el patrimonio geológico está directamente relacionado con el patrimonio cultural, en este caso, o la iglesia rupestre de Olleros de Pisuerga, cómo esta espectacular iglesia, conocida en algunos foros como la Catedral de las Iglesias Rupestres, pues está excavada lógicamente en unas areniscas del Cretácico, ¿no? Que reúne unas características en unas areniscas del Cretácico que reúne unas características pues muy especiales para poder hacer este tipo de construcciones como que podéis saber. Evidentemente, el románico de este territorio, pues tampoco hace falta decir mucho más, la cantidad de monumentos, de iglesias, de monasterios que tenemos románicos en nuestro territorio es espectacular, pero también los monumentos megalíticos, ¿no? Toda esta parte de la parte de Sedano, Sargentes de la Lora, digamos que la concentración de monumentos megalíticos es excepcional. Este que veis concretamente es el menhir de Cantoito, que está en la Lora de Valdivia. Pero los geoparques, y se trabaja también, es patrimonio intangible, música, costumbres, y nosotros de alguna manera intentamos también potenciar todo este tipo de patrimonio. Después os contaré alguna cosa que estamos trabajando un poco relacionado pues con el consumo local y con los productos locales, ¿no? Por supuesto, los geoparques es UNESCO, y esto, que es algo evidente, es una cosa evidente, pero es muy importante porque no solo UNESCO te da esta marca de calidad, ¿no? En el sentido de la gente que ve el sello UNESCO ya está viendo que está en un lugar con un patrimonio natural y cultural de relevancia internacional. Eso es muy importante también para todos los territorios que han sido declarados como geoparque, pero es que además el ser UNESCO nos da la oportunidad de poder trabajar con 170 territorios de todo el mundo. Son territorios que han sido declarados por la UNESCO y en el que trabajamos en red de forma muy constante. De hecho, para que os hagáis una idea, nosotros nos reunimos con los geoparques, con todos los geoparques europeos, dos veces al año. Y cada dos años nos reunimos con todos los geoparques del mundo, donde llevamos nuestras experiencias para enseñar lo que estamos haciendo, pero también nos da la oportunidad de aprender un montón de cosas que están haciendo en otros territorios. Por tanto, el pertenecer a esta red mundial de la UNESCO es una cosa muy, muy importante para nosotros. Y, por supuesto, también en esas definiciones, creo que no lo conté al principio, pero en esas definiciones también se habla de la participación de la población local. Es decir, que la población local tiene que hacer suyo el proyecto y, de hecho, y después lo voy a comentar también, este proyecto nace de dos asociaciones y una junta vecinal de parte del territorio de nuestro geoparque, ¿no? Por tanto, para nosotros la participación social está dentro del ADN de nuestra misión y de nuestra visión, y es fundamental a la hora de afrontar todos los planes estratégicos que vamos ejecutando año tras año. Todas estas características de los geoparques, pues al final lo que hace es que les convierte en lugares de verdad relevantes, muy importantes para el desarrollo socioeconómico de estos territorios, que normalmente son territorios rurales, desfavorecidos, como muy bien dijo antes Luis, es el caso de nuestro caso, el Geoparque Las Loras, ¿no? Brevemente un poco de historia para que os hagáis una idea un poco de la trayectoria que hemos tenido desde los inicios en nuestro. Nosotros empezamos con el proyecto en el año 2004, o sea, hace mucho tiempo ya. En el año 2004, como os decía, con dos asociaciones, una junta vecinal y el grupo de acción local País Románico, que coordinaba un poco este proyecto, pues empezamos a trabajar en ver qué era eso de los geoparques. Nos fuimos a conocer un geoparque a Francia, a Provence, y bueno, empezamos a ver la posibilidad de, ¿por qué no poner un geoparque en nuestro territorio? Ya que teníamos un informe, de hecho, del catedrático de la Universidad del País Vasco, Vitoriano Pujalte, en el que decía que, efectivamente, nuestro territorio tenía unas características geológicas muy relevantes, muy importantes, que merecía la pena conservar y poner en valor. A lo largo de todos estos años hemos estado haciendo diferentes actividades, pues desde georrutas, la edición de la guía, diferentes voluntariados,
Y en el año 2016 solicitamos a la UNESCO formar parte de la red mundial, nos vinieron a evaluar y afortunadamente a la primera pues, nos declararon geoparque en el año 2017. Seguramente fue también un poco porque el proyecto, como veis, estaba bastante bien armado durante mucho tiempo y había la gente de la población del territorio empezaba a tomar suyo el proyecto incluso antes de ser geoparque, ¿no? Como veis, y seguro que intuís, al ver un poco qué son los geoparques, las líneas de trabajo que tenemos pues son numerosas, son muchas líneas de trabajo. Nosotros hacemos prácticamente, bueno, estas que veis aquí son en las que estamos trabajando de forma más importante. En cuanto a la investigación, actualmente ha habido una progresión muy potente en cuanto a la investigación, porque nuestro territorio era un sitio, un lugar donde los diferentes equipos de investigación estaban investigando hasta los años 90 aproximadamente, pero se paró la investigación. Entonces, nosotros lo que queríamos es relanzar esos procesos de investigación en nuestro territorio porque... Bueno, por varias razones. Primero, porque esa fue una demanda de la población local, después os voy a comentar también otro pequeño ejemplo relacionado con esto, y sobre todo porque a nosotros la investigación también lo que nos da es como historias de las que tirar para contarlo a la gente que nos viene a visitar y a la población local, ¿no? De tal manera que ahora mismo tenemos pues más de 10.000 euros en diferentes ayudas y becas a la investigación con diferentes convenios. Tenemos un convenio con Gullón, tenemos un convenio con la Diputación de Valencia y Diputación de Burgos, tienen un convenio con la USAL para hacer investigación directamente sobre geología o sobre patrimonio geológico en nuestro territorio. Y además de las propias investigaciones que lleva a cabo el equipo de la asociación de Argeol, pues también recibimos estudiantes de diferentes universidades. En fin, la verdad es que el proyecto de investigación ahora mismo es bastante potente, ¿no? Y estamos bastante orgullosos de cómo están saliendo las cosas. Trabajamos en conservación. Es verdad que los geoparques no son figuras de protección, como puede ser un parque natural. Los parques naturales ya sabéis que tienen su plan de ordenación. Los geoparques no tienen un plan de ordenación, es decir, no es una figura jurídica que protege per se los espacios, pero sí que la vocación de los territorios es, por supuesto, en la conservación del patrimonio natural y cultural, y también, lógicamente, el patrimonio geológico. Tenemos acuerdos con diferentes administraciones para el mantenimiento de lugares de interés. Trabajamos con el Instituto Geológico Minero para la recuperación de material paleontológico o para, como veis abajo a la derecha, un poco cómo funciona la toba de Orbanes del Castillo, en fin. Trabajamos en el inventario y la caracterización de lugares de interés, voluntariados, proyectos de custodia de geositios. Y, por supuesto, también trabajamos con el resto de patrimonio cultural, arqueológico, con diferentes talleres, formación, etc., ¿no? En cuanto a la educación, al proyecto educativo, hemos realizado numerosos proyectos, algunos de intercambio con otros geoparques europeos, donde hemos llevado alumnos de nuestro territorio, un proyecto del Instituto Campos de Amaya, con otros tres geoparques en Grecia, en Francia y en Portugal. Y actualmente estamos desarrollando un proyecto educativo que ya está conformado para medio y largo plazo, en el que, para que os hagáis una idea, este año han participado con centros de primaria, secundaria y universitarios más de 30 centros. El programa educativo que lo lleva Nerea básicamente consiste en que nosotros vamos a los centros, llevamos nuestro cuaderno de campo, llevamos la escape room que hicimos durante la pandemia y hacemos un pequeño taller en ese centro y después recibimos en nuestro territorio a esos escolares. Es gratuito para los centros del territorio, es gratuito todo, y para los centros que no son del geoparque solamente tienen que pagarse, digamos, el autobús, el transporte desde su centro escolar hasta el sitio, ¿no? Hasta nuestro geoparque. Todo lo demás, la visita de nuestra de Nerea o la ruta por allí, es todo gratuito. El geoturismo también es otra de las líneas de acción del geoparque. Como veis, los geoparques
Hay muchas cosas, no solamente es turismo, es turismo sostenible, es una pata más, por supuesto, y es importante, pero turismo es una de ellas, y hemos hecho pues también diferentes acciones, desde equipamientos, cursos de formación, por ejemplo, para los custodios. ¿Sabéis lo que son los custodios? Imagino, son las personas que enseñan las iglesias de románicas de los pueblos, pues hemos hecho formación con ello. Ahora mismo estamos trabajando con el empresariado local para incluir o para cumplir los parámetros que hay que cumplir para el Club de Ecoturismo Nacional, porque el Geoparque ya es destino dentro del Club de Ecoturismo Nacional y Regional. Formamos parte también del grupo motor del grupo de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, de la parte palentina, que está declarada con tal, con esa carta. En fin, que hacemos bastantes cosas relacionadas con esto. En cuanto al equipamiento, bueno, ya conocéis seguramente el centro de visitantes de 2.0 de Villadiego, perdón. Luego hay otros centros asociados, como la Cueva de los Franceses en la Lora de Valdivia, que veis ahí la foto, arriba en el centro, o el Museo del Petróleo en Sargentes de la Lora. Ahí tenemos 20 georrutas señalizadas que pueden ser autoguiadas y hay una serie de miradores, del que estamos muy contentos, este mirador que tenemos aquí, que es un mirador adaptado que está en el Alto de la Lorilla, entre Humada y el Valle de Valdeluz, un sitio espectacular para visitar ese mirador, sobre todo por la mañana, os lo recomiendo porque de verdad es un sitio magnífico para disfrutar, ¿no?, de las vistas y saber realmente percibir lo que es una lora y saber lo que es el geoparque, ¿no? En cuanto a la visibilidad, pues empezamos ya con la señalización, como os decía, ya no solo de la georruta, sino que también hemos empezado ya con la señalización en carreteras. Tenemos 7 señales de entrada, de estas que ¿vale? Tenemos 7 de estas entradas, que son señales grandes que te indican cuando entras al geoparque, pero luego también tenemos señales de recursos, bueno, pues un poco de miradores y otro tipo de cosas, ¿no? Creemos, no estoy seguro, y ojalá crucemos los dedos, que este año o el año que viene, casi con toda seguridad, tendremos ya señalización en autovías. Eso es un proceso bastante complicado, bastante largo, pero que yo creo que si no es en este año, el año que viene, seguramente ya tengamos señales en autovías del geoparque. Asistimos a ferias nacionales e internacionales como Fitur, Intur, también estamos presentes en la ITB, en la feria en Berlín, en el Naturcil, la feria de ecoturismo de Castilla y León. Hemos tenido exposiciones con la asociación de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Hicimos una exposición aquí en Burgos sobre el geoparque, que después se llevó a otros lugares como Aranda de Duero o a Palencia. Hemos tenido también exposiciones del geoparque por ese trabajo que os decía en red con otros territorios, en China, en Japón, en Bruselas, de tal manera que ese trabajo en red nos está permitiendo tener una visibilidad de carácter internacional. Hemos hecho publicaciones en revistas científicas, pero también en revistas divulgativas especializadas, como las que veis ahí, en las páginas web de la Junta o de los diferentes ayuntamientos, muchas administraciones, tanto locales, también regionales, empiezan a incorporar el geoparque dentro de muchas de las actividades que hacen, ¿no? Por ejemplo, este año también ha pasado, pero en ediciones anteriores también, pues una de las etapas de la Vuelta Ciclista a Burgos se llama Geoparque de las Loras, o sea que es una cosa interesante también, ¿no? Otro de los proyectos, otra de las líneas de trabajo en las que estamos trabajando está relacionada con la agroecología y el apoyo a proyectos e iniciativas sostenibles. Y me explico. Nosotros, como os decía, en el geoparque no solamente, lógicamente, es turismo, o es ciencia, o es educación, que es conservación, que eso es importante, pero entendíamos que nuestro territorio, que es un territorio eminentemente agrícola y ganadero, teníamos que, de alguna manera, incidir o apoyar o intentar ver de qué manera podíamos apoyar a este tipo de colectivos, ¿no? Y, por supuesto, trabajar hacia el futuro, hacia modelos de productivos más sostenibles. Hicimos un encuentro con artistas, artesanos y productores. Nos juntamos muchas veces varios colectivos porque, como somos pocos, pues nos tenemos que juntar y así hacemos masa crítica. Y de ese encuentro salieron bastantes cosas y una de ellas fue la de que era importante que
conocer realmente cuál es el estado del consumo local en nuestro territorio. De tal manera que lo que hicimos fue un diagnóstico, hicimos a lo largo de estos años de atrás, hemos hecho un diagnóstico no solo del sector agroganadero, sino también del sector, de la parte del consumo local de nuestro territorio, ¿no? Si la gente conocía o no conocía el producto local que había, si consumía local, si consumía fuera, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Para ello hicimos entrevistas a ganaderos y a ganaderas, agricultores y agricultoras de nuestro territorio, pero también a comercios, a carnicerías, después encuestas de a pie de calle a consumidores, y todo este trabajo, hicimos un documento y el resultado final se podía traducir, no es exactamente así, pero esta fue una especie de hoja de ruta que nos trazó ese pequeño estudio de diagnóstico que hicimos. En verde, la diferencia está en que en verde son cosas que ya hemos empezado a trabajar, y en negro, pues que todavía hay muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, el dar visibilidad a los productores y a los productos locales en muchos sitios, ¿no? En este caso, en ferias a las que vamos, siempre llevamos producto local, siempre llevamos productos nuestros, de nuestro territorio. Otra de las cosas muy interesantes que hemos hecho, el año pasado, por ejemplo, hicimos tres mercados de producto local en tres localidades diferentes, en Villadiego, en Aguilar de Campo, y en Alar del Rey, de tal manera que pues llevamos a productores, no solo a productores, sino artistas, artesanos, artistas gráficos que veis aquí, a productores de calabaza, de miel, de patata, les llevamos para, en el marco del geoparque, pues que pudieran mostrar y vender sus productos a la gente local, ¿no? Relacionado también con la pandemia, lo que hicimos fue, teníamos como muy poco margen de maniobra, y la verdad es que mucha gente lo ha pasado realmente mal. Entonces, lo que quisimos fue apoyar a través de una campaña que llamamos Elige las Loras, y lo que hicimos fue grabar 10 vídeos a 10 personas diferentes, a agricultoras, como veis ahí arriba en la foto, pero también apicultores o ecotiendas, a responsables de ecotiendas, artesanas también, en la que a través de una entrevista en primera persona pues se mostraban un poco la labor. Digamos que los objetivos eran varios. Por un lado era dar a conocer sus productos, pero sobre todo queríamos poner en valor el trabajo que hacen en sus territorios y cuál es la fuerza social y económica que tienen estos colectivos en un territorio como el nuestro, ¿no? De alguna manera, nosotros como gestores del territorio estamos súper orgullosos que haya gente así, y lógicamente queríamos también mostrar, ¿no?, cuál es ese trabajo, que es el trabajo que hacen el día a día, ¿no?, y tan importante para nosotros también, para todo el territorio. Fue una campaña que realmente salió genial. Fue una cosa muy modesta, los vídeos tienen una calidad buenísima, si tenéis la oportunidad de verlos en YouTube, ponéis Elige las Loras y salen esos vídeos. Son vídeos muy cortitos, en torno a 2-3 minutos, menos el primero que hace la introducción, que son 4 minutos, pero son vídeos de muy buena calidad. La verdad es que hicimos un esfuerzo grande en que, bueno, unos profesionales a los que también conocemos, digamos, que trabajan bien, hicieron estos vídeos. Y yo creo que la repercusión fue muy buena. Primero porque a nivel interno fue muy, muy potente. Yo creo que tuvo una repercusión bastante grande, porque además de las redes sociales lo distribuimos por todos los canales de WhatsApp que teníamos y se movió muchísimo, pero muchísimo, hasta el punto que estuve el año pasado, creo que fue, dando una charla en Granada y sobre geoparques, y hubo gente allí que conocía estos vídeos. Conocía los vídeos de la campaña Elige las Loras. O sea que al final ha tenido bastante repercusión, ¿no? Ha sido muy, muy interesante. El vídeo no lo vamos a poner porque con el audio no se oiría muy bien. Otra de las cosas que salieron en este diagnóstico era la necesidad que los productores tenían de identificarse con una marca local, con algo que les identificara, ¿no? Entonces, en los geoparques existe ya una marca que se llama Geofood, es un proyecto IGCP internacional, y de alguna manera es una marca que aglutina o pone este sello de calidad en productos agroalimentarios. Les propusimos la idea de incorporar esta marca a sus productos, y ya hay varios productores que empiezan a incorporar, como veis ahí en la
en la fotografía esa marca a su propio producto, ¿no? Tenemos dos agricultores de patata en ecológico que tienen la marca, apicultores o legumbres. De tal manera que ese trabajo que poco a poco, desgraciadamente no hay muchos productores, pero poco a poco sí que se van incorporando este tipo de productos a esta marca, ¿no? Para nosotros es muy importante. Otra de las cosas que salió en el diagnóstico fue que nuestro territorio resulta que está catalogado o certificado para producir patata de siembra. Y eso es una oportunidad. No hay muchos territorios tampoco en nuestro país que estén certificados para producir patata de siembra. Y el nuestro lo era. Y sin embargo, lo era y lo es. Sin embargo, a través de todas estas entrevistas que hicimos a muchas agricultoras y a muchos agricultores del territorio, pues nos dimos cuenta que este sector está en nuestro territorio realmente en declive. Y era, para nosotros creo que para el territorio sería una pérdida tremenda el perder esta certificación de patata de siembra. Tenemos la suerte también de que tenemos en nuestro territorio el único agricultor que hace patata de siembra en ecológico, de toda Castilla y León. Y le conocimos en estas entrevistas y pensando, dándole vueltas un poco a qué podíamos hacer con todo esto, le propusimos hacer un campo de ensayo en algunas parcelas de su territorio, de su propiedad, para a ver cómo se comportaban diferentes variedades de patata. Le encantó la idea. Luis Javier es un agricultor, bueno, aparte de que es una persona extraordinaria, es un agricultor de un nivelazo increíble, es ingeniero, bueno, es una pasada, ¿no? Le encantó el proyecto. De hecho, nos dijo que llevamos mucho tiempo detrás de hacer un proyecto parecido a este. Buscamos financiación. Este chico es de la zona de Villallano, cerca de Aguilar de Campo, y a través de un convenio de la Diputación de Palencia con el Itagra, conseguimos sacar adelante este proyecto para 5 años. Con una cantidad de unos, no llega a 10.000, pero casi 10.000 euros anuales. Pues nos pusimos en marcha el año pasado, se hizo la siembra, el Itagra diseñó el protocolo un poco del ensayo, de este proyecto, y colocamos, como somos geólogos y somos un poco frikis, por tierra ese panel que pues pone lógicamente el nombre del agricultor, las 12 variedades de patata que se plantaron, el tipo de materiales de las parcelas donde se han puesto. Para nosotros también es importante relacionar el patrimonio geológico con, en este caso, con este proyecto, y bueno, dar un poco de enseñar que a la gente que está en un territorio certificado como para hacer patata de siembra, ¿no? Los análisis se hicieron en todas las fases del cultivo, desde la tierra hasta la parte de foliar, pero también en la cosecha, y ahora mismo en cómo se comportan las diferentes variedades en el almacén. De tal manera que ahora lo único que nos queda es qué patata está más rica, ¿no? Que también es una parte importante, ¿no? de todo esto. Y esto lo vamos a hacer en una fiesta que haremos a la primera semana de junio, celebrando la tarjeta verde, que la tarjeta verde es que hemos sido revalidados por la UNESCO, porque esto de los geoparques, ya sabéis que no te dan el sello y ala, sino que cada 4 años hay una evaluación, te vienen 2 evaluadores de la UNESCO y tienes que pasar un examen. Bueno, pues nos han dado la tarjeta verde, y aprovechando un poco eso y la Semana Europea de los Geoparques, vamos a hacer una cata para la gente. Va a ser una cosa pública y la gente va a votar, a valorar las diferentes patatas, diferentes variedades que se han plantado aquí. Paralelamente, y aprovechando un poco este proyecto relacionado con la agroecología, lo que hicimos fue diferentes jornadas de formación. Algunas relacionadas con el cereal, otras, por supuesto, relacionadas con el campo de ensayo, con la patata de siembra, de tal manera que lo que queríamos era, bueno, que los agricultores del territorio, iba dirigido básicamente a agricultores y ganaderos y ganaderas del territorio, ¿no? Y lo que queríamos era que, bueno, muchas veces desmitificar esto de la agricultura ecológica, ¿no? Que todavía en nuestra comunidad, en otras comunidades no pasa, ¿eh? Tenemos compañeros, por ejemplo, en Andalucía, que no pasa esto que os voy a contar, pero aquí todavía tenemos la idea de que la agricultura ecológica es un poco cosa de hippies,
o cosa de que yo he hecho aquí esto y ya crecerá algo y a ver qué pasa, ¿no? Cuando conoces a Luis Javier, te das cuenta que, y te dice que el vademécum de la agricultura ecológica es mayor que el de la agricultura convencional y que ya ha cambiado mucho y que todo es muy profesional y él le ves que es profesional y da gusto ver sus tierras, pues es que realmente es una pasada, ¿no? Es una oportunidad. Entonces, queríamos que pues el resto de compañeros suyos, de alguna manera, bueno, pues exploraran esa vía, ¿no? Ver que existe otra manera de trabajar, y hicimos diferentes cursos donde, por supuesto, él también participaba como ponente, como profesor, ¿no? Aquí veis en una jornada en su campo, de hecho, en su campo de ensayo para agricultores y agricultoras del territorio, jóvenes y mayores, ¿no? Todos del territorio. Hicimos también uno de ganadería. Lo programamos, pero justamente el día que íbamos a hacer de ganadería extensiva cayó una nevada y tuvimos que suspenderlo. Lo hemos convocado después en una fecha mala y no ha habido gente suficiente, pero lo pondremos en fechas próximas. Algunos resultados de este proyecto también de agroecología. Pues bueno, la verdad es que lo que os decía al principio, la visibilidad que ha tenido este proyecto, también la campaña de Elige las Loras, ha sido muy potente en redes sociales y ha llegado a mucha gente, a más gente de la que pensábamos nosotros. Ha habido esa presencia en medios de comunicación, en prensa y en radio. Hemos hecho 4 mercados ya de producto local, 3 el año pasado y 1 habíamos hecho previamente en invierno en Aguilar de Campo. Ha habido muy buena acogida de estos campos de ensayo por parte de los agricultores, porque ha participado muchísima gente en estos cursos de formación, pero también de empresas y de las administraciones, de tal manera que estamos pensando en replicar estos campos de ensayo con otro tipo de cultivos en otros territorios, ¿no? Y eso puede ser también, pues, es un indicador de que efectivamente ha sido está teniendo relevancia. En esos 4 cursos, en esos 5 cursos, ha habido 150 participantes en estos cursos. Ha sido una pasada, ha sido una auténtica pasada. Es verdad que algunas de estas jornadas las hicimos en los propios mercados, en el mercado, aprovechando el mercado de Aguilar y de Villadiego. Hemos hecho jornadas también de sensibilización, hemos hecho charlas para bueno, hablar un poco de consumo local y de los productos ecológicos y todo esto, ¿no? De tal manera que, bueno, pues empieza, es muy lento, es súper complicado y estamos viendo que muchos condicionantes sociales también y administrativos para ese paso a lo ecológico, pero poco a poco la idea es intentar romper esa barrera, ¿no? La otra línea de trabajo es la que tiene que ver con la participación y la dinamización social de nuestro territorio. Y antes de hablar un poco de esto, sí que me gustaría, que está relacionado, comentaros un poco la gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza? ¿Cuál es el órgano de gobernanza de nuestro territorio? Bueno, nosotros, Argeol, digamos que somos los que lideramos un poco la candidatura, es una asociación, somos una asociación sin ánimo de lucro en la que están integradas otras asociaciones y otros ayuntamientos y grupos de acción local. Es una asociación. Dentro de los geoparques hay como muchos tipos. Hay geoparques que están directamente gestionados por la administración regional. Por ejemplo, en Andalucía hay 4 geoparques, 3 de ellos están gestionados directamente por la Junta de Andalucía. Hay otros que están gestionados directamente por las diputaciones. En este caso, y en otros casos también, es una asociación. Nosotros lo que tenemos son convenios directos con las diputaciones, convenios que se renuevan anualmente, y son las que las diputaciones de Palencia y Burgos son las que están apoyando, sustentando económicamente el desarrollo o parte del desarrollo económico del territorio. Nosotros somos los encargados de dinamizar las diferentes mesas de participación, mesas de trabajo que ponéis, que veis ahí, ¿no? Actualmente tenemos 5 mesas de trabajo, pero solamente 3 de ellas tienen representantes en el comité ejecutivo que veis ahí en azul. Digo, ¿por qué solamente 3? Porque la de artistas, artesanos y productores y el empresario turístico local estamos empezando a trabajar con ellos. Con el empresariado turístico, por ejemplo, ya hemos hecho 2 reuniones, la última fue el lunes pasado, para empezar a hablar de sostenibilidad y de incorporar al club de ecoturismo. De tal manera que hay un representante de cada una de estas mesas de trabajo en el comité ejecutivo, y en ese comité ejecutivo, que no es un órgano colegiado, es un grupo de trabajo en el que están a las diferentes administraciones, la administración regional, a través de 2 consejerías, las administraciones locales. De hecho, el presidente
del geoparque, la representación, digamos, se va alternando. Dos años está el presidente de la Diputación de Burgos y dos años está la presidenta de la Diputación de Palencia, que son los encargados de presidir, digamos, no solo el comité ejecutivo, si hace falta representar al geoparque en algún otro evento, ¿no? Pero también están los grupos de acción local, como os decía, los representantes de la mesa de trabajo y la gerente en este caso, que es mi compañera Karma, y yo como coordinador científico somos los que estamos en este comité ejecutivo. Luego tenemos colaboraciones externas también con otras entidades, públicos y privadas, como las que veis ahí en la parte inferior. Luego os comentaré algunas de esas colaboraciones. Esta participación para nosotros, como os decía, es algo que de alguna manera es obsesiva y queremos que la participación sea efectiva o lo más efectiva posible. De tal manera que queremos que la gente tenga influencia en la propia gestión de su espacio y además que haya esa colaboración en la gestión del propio patrimonio. Os voy a poner un ejemplo. Estas son algunas de las mesas de participación, trabajando sobre el plan estratégico y el plan de acción anual. Esto es pre-pandemia, pero esto, durante la pandemia, que también conseguimos reunirnos, como estas videollamadas que últimamente tenemos casi todos, pues les pusimos una diana con los ejes de acción que ellos mismos habían dicho que sería interesante trabajar, ¿no?, en este aspecto. De tal manera que les propusimos una especie de diana, que ellos pusieran que votaran de alguna manera o que dijeran cuál es para ellos era prioritario. Como veis, una de las más importantes es este cuadrante que veis aquí, que es el de acciones de investigación, formación, educación y divulgación de conocimiento. Era bastante sorprendente, ¿no?, que desde las propias asociaciones dijeran que era importante la investigación y esa transferencia de conocimiento de la ciencia a la población local, ¿no? Bueno, pues nosotros nos pusimos en marcha y decidimos intentar crear un proyecto estable de investigación. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, nuestro presupuesto no es muy boyante y decidimos intentar incorporar a una de las empresas más potentes que tenemos, a la empresa más potente que tenemos en nuestro territorio, que es Bullón, que seguro conocéis, que está instalada en Aguilar de Campo y con los que ellos ya habían colaborado con nosotros en muchas actividades puntuales, ¿no? Por ejemplo, a la hora de dar premios o así, ellos colaboraban con nosotros y nos daban un apoyo logístico muy importante. Entonces, que no ha sido de nuevas, les propusimos intentar sacar adelante una beca de investigación y les pedimos 3.000 euros para esa beca de investigación y nos dieron 4.000. Y a partir de ese momento hicimos una firma de un convenio con Gullón, de tal manera que ya tenemos las primeras becas de investigación Gullón que están relacionadas con el patrimonio natural, cultural, social de nuestro territorio, no solo con el patrimonio geológico. Entonces, para que os hagáis una idea, este año se han presentado 9 grupos de investigación de diferentes partes de España, de la Universidad de Barcelona, el País Vasco, de Burgos, de Madrid, de tal manera que el comité científico evaluó todos los proyectos que hemos recibido y el ganador en este caso fue para un proyecto de un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco que va a investigar sobre algunas de las iglesias del Valle de Valdelucio, ¿no? Un poco las rocas que hay y que se utilizaron para construir esas iglesias, dónde estaban las canteras y todo. Bueno, un proyecto que gustó bastante, sobre todo por la parte también de socialización que ponía en el proyecto, ¿no? De involucrar a la población local en ese proyecto, ¿no? Pues ha sido una experiencia muy positiva. Pero como os decía, no solo esta participación está en tener influencia en la propia gestión, sino que queremos que la gente también participe en la gestión de sus propios espacios, de su patrimonio natural y cultural. Y esto lo hacemos básicamente con los diferentes voluntariados. Llevamos haciendo voluntariados, este por ahí pone el año, pero no me acuerdo si es en el 2010 o así, en algún sitio pone 2013 o así, en el 2013 creo que es, ¿no? Sí. Pues desde el 2013 este fue uno de los primeros voluntarios que hicimos con la Fundación Caja de Burgos. Y este proyecto para nosotros ha sido muy importante a lo largo de los años. Porque con este proyecto, más allá de la parte más tangible que podemos hacer, sobre todo ha sido un motor de dinamización social y ha sido muy potente para nosotros para, de alguna manera, involucrar a la población local en la gestión de estos espacios, ¿no? Y con esto hemos hecho desde la catalogación e inventario de lugares de interés,
¿no? Aquí estamos trabajando con diferentes voluntarios en una turbera, pero también hemos diseñado y hemos ejecutado rutas. Aquí estamos un grupo de voluntarios en la zona de Vasconcillos del Tozo, en el que, bueno, pues nos dijeron desde el pueblo que mucha gente para llegar a esta zona, no desde el pueblo, sino en la parte de atrás, pasaban por unas tierras de cultivo, y entonces para ver cómo podíamos evitar esto, y lo que hicimos fue convocar un voluntariado y diseñamos un recorrido alternativo que iba por la parte la parte, digamos, más de la lora, ¿no? Donde no se pisa ningún cultivo. Y bueno, esto lo hicimos con la gente, no solo gente de allí, del pueblo, sino que además viene gente también de otros espacios, ¿no? Viene gente de Burgos, de Palencia, de Aguilar, de muchos sitios, ¿no? Para trabajar. O la recuperación de senderos tradicionales, como en el caso de Olleros de Pisuerga, que hicimos la recuperación de un camino tradicional por donde traían la paja del norte, la paja de la zona de arriba de la lora hacia el pueblo, temas de limpieza o temas de recuperación de espacios, de lugares de interés geológico, incluso la señalización. Aquí estamos trabajando en la parte de abajo a la izquierda, estáis viendo la señalización en la zona de Reneo de la Escalera, donde participó gente también del propio territorio, el propio pueblo, quiero decir, o en talleres de reconstrucción de casitos, de elementos del patrimonio cultural. Esto es en la Peña Ulaña, en la zona de San Martín de Humada. Con esto de la pandemia éramos muy poquitos porque solo podíamos trabajar en grupos pequeños, ¿no? En grupos de 6-7 personas. O en la recuperación de espacios públicos. Este espacio aquí en Castrecías ha sido uno de los proyectos más bonitos en los que hemos trabajado, en los que hemos recuperado un lavadero y una antigua fuente, que os voy a enseñar luego una foto, y realmente es un patrimonio que digamos que, bueno, pues es, pero es un lugar donde el vínculo emocional que existe entre este sitio y la gente de este lugar, pues es brutal, y estaba absolutamente abandonado. Estaba lleno de zarza, lleno de, bueno, de maleza. Nos costó muchísimo encontrar dónde estaba la fuente, y de tal manera que aquí lo que, bueno, hicimos el voluntariado, llamamos a la gente, el primer día de voluntariado, lo hicimos en varias jornadas, el primer día, cuando llegamos, habíamos quedado, no sé, a las 9, pues desde las 8 había 40 personas trabajando ya, y la mayoría eran del pueblo. ¿Por qué no se ha hecho, por qué no se hizo esto antes? Porque muchas veces, y es lo que vemos que está ocurriendo, el geoparque está sirviendo como de catalizador, ¿no? Necesitan esa chispa para empezar a hacer cosas, ¿no? Y entonces fue muy importante esta recuperación de este espacio, ha sido un proyecto muy bonito. Recuperamos esta fuente llevaba 20 años sin manar. Y empezó, hicimos una, bueno, le quitamos esta tapa, nadie del pueblo sabía que había esta cúpula, que esta cúpula de aquí, no la conocían. Bueno, vino la gente mayor que no podía participar, fueron allí para ver qué es lo que habíamos descubierto, ¿no? Además fue muy chulo porque encontramos después, limpiamos las arcillas de desclasificación que tenía la fuente dentro, sacamos un montón de restos de vasijas, ¿no? Hablando con un arqueólogo, pues nos dijo que había vasijas desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Una auténtica pasada, ¿no? Este espacio, ¿no? Bueno, pues conseguimos que manara esta fuente después de 20 años, ¿no? Entre todos. Y fue muy interesante, ¿no? Participaban chicos de gente mayor, como habéis visto antes, de todas las edades, ¿no? ¿Por qué entendemos que es importante la participación social? Ya lo he repetido varias veces, ¿no? Que para nosotros es algo como una especie de obsesión, ¿no? Es algo relevante. Pues primero porque es uno de los criterios que tienen que cumplir los geoparques. Hay muchos de ellos, no voy a entrar en los criterios, pero uno de ellos es que, está ahí resaltado, los geoparques deben hacer participar activamente a la población local. Los geoparques tienen que estar representados todos los actores y autoridades locales del territorio en la propia gestión de este espacio, ¿no? Entonces, es evidente que si es un criterio que tienen que cumplir los geoparques, pues lógicamente tenemos que trabajar e incidir sobre ello. Pero no solo eso. Entendamos que es importante porque la participación es fundamental para que todas las comunidades que hay en nuestro territorio, las comunidades locales, recuperen ese papel que siempre han tenido en la gestión de sus propios espacios, ¿no? De sus espacios públicos. Y se ha ido perdiendo básicamente porque se ha ido diluyendo por muchos factores, y uno de los más importantes es, lógicamente, la pérdida de población, ¿no? Cada vez hay menos gente en los pueblos, cada vez la gente es más mayor, y es muy difícil incidir en la gestión de esos propios recursos, ¿no? Esa fuente que os decía antes no estaba así por casualidad.
esa fuente estaba así porque se ha dejado de usar, porque la gente ya no iba a hacer la fiesta, porque ya ha dejado de haber gente en los pueblos. Pero también entendemos que la participación es una herramienta muy importante en la conservación de los diferentes espacios, ¿no? Desde los programas de custodia al tema de catalogación del inventario, en fin, es algo, una herramienta muy potente. Es verdad que no, los geoparques no es una, no tiene un reglamento jurídico para la protección, pero sí que a través de este tipo de herramientas, pues es muy importante y se pueden hacer un montón de cosas relacionadas con la conservación. Y es verdad que es un proceso mucho más lento, veis, ahí ya va saliendo un poco de agua, es mucho más lento el proyecto, pero al final es mucho más efectivo. Y sobre todo, que se ajusta, sobre todo, se ajusta muy de las comunidades. Esta es una foto en la recuperación de un sendero, en la elaboración de un sendero a una cueva que tiene unas pinturas rupestres ahí al fondo. Y al final, si nosotros lo que queremos es que los proyectos, este tipo de proyectos, no solo el geoparque, sino cualquier tipo de este proyecto de esta índole, que pretendemos o queremos que la población local haga suyo ese proyecto, es lógico y es de cajón que la gente participe y haga suyo ese proyecto a través de la participación social, ¿no? Con esto ya voy a acabar, es un pequeño resumen y así da tiempo un poco a que hagáis alguna pregunta. Es un resumen un poco de lo que os he estado contando hasta ahora. El Geoparque es una iniciativa que surge desde la población local a través de este grupo de acción local, País Románico, y esas dos asociaciones y una junta vecinal, que lo que hicieron, se dieron cuenta que había un recurso, en este caso el patrimonio geológico, y empezaron desde la base, es un proyecto bottom up, un proceso de abajo arriba, y que lógicamente es idóneo dentro de los criterios de la UNESCO. Como os decía, los geoparques son herramientas innovadoras no solo para la conservación de los espacios, sino también para el propio desarrollo de sostenible en los territorios. Evidentemente no es la solución, siempre me preguntan, pero bueno, y entonces el geoparque a partir de ahora ya no es la solución a la despoblación, lógicamente eso sería absurdo pensar en eso y sería vender una moto que no es real, porque el problema de la despoblación es mucho más complejo, es mucho más sistémico, pero sí es verdad que este tipo de proyectos deben de ayudar un poco a intentar revertir esta situación de pérdida de población. Y este uso de esta metodología participativa nos está permitiendo que la población local empiece a hacer suyo el proyecto en diferentes proyectos en los que participan. Y entendemos que es fundamental, como os decía, y vuelvo un poco a repetir lo mismo, que la población local, si nosotros queremos tener éxito a largo plazo en la consecución de los objetivos del geoparque, es fundamental que la población local esté con nosotros, viaje en el mismo sitio que nosotros. Por supuesto, es fundamental el apoyo de las administraciones, el apoyo que estamos teniendo tanto de las diputaciones, básicamente las diputaciones y ayuntamientos, porque lógicamente sin ese apoyo no podríamos hacer prácticamente nada, ¿no? Porque bueno, nosotros hemos estado trabajando muchos años a través de voluntariado propio, de hacer cosas tal, pero llega un momento en que el volumen y la carga de trabajo es tan grande y los proyectos son tan importantes que lógicamente se necesita un presupuesto. Con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esta foto es de Gerardo, el que veis ahí, es el dueño de la panadería que había en Vasconcillos del Tozo. Bueno, que había no, sigue existiendo, pero Gerardo se jubiló y afortunadamente hay un chico de un pueblo de al lado que ha cogido ese negocio y está trabajando, está funcionando ahora mismo esa panadería, o sea que ha sido una auténtica pasada también. Esto que veis aquí, con esto ya acabo, es una sorpresa que nos dio Gerardo el día de la evaluación de nuestro geoparque, cuando vinieron en el año 2016 los evaluadores. Nosotros ya conocíamos a Gerardo, es un apasionado de los fósiles, entonces le dijimos, jo, ya te podías tirar el rollo y hacer unos pares en forma de fósiles para de evaluación. Y nos dijo, no, que es muy complicado, que es difícil, que tal, que es que no me van a quedar bien y tal. Bueno, nosotros a pesar de eso fuimos a verle porque es una persona que está muy vinculado con el proyecto y enseña pues la colección de fósiles, y fuimos con los evaluadores allí. Cuando entramos a la panadería vimos esto. Tenía en la panadería, en el mostrador, los fósiles
veis que aquí son fósiles y tenía la réplica de los fósiles en pan hechas, pues tenía amonites, tenía gasterópodos, tenía chapatas, esto es un tronco fósil silificado, pues él hizo una chapata, o sea, fue una auténtica pasada, ¿no? Y siempre decimos lo mismo, pensamos que el 50% de la evaluación positiva de la UNESCO fue este momento, ¿no? En el que los evaluadores se quedaron pues pasmados y nosotros nos quedamos igualmente pasmados de cómo alguien como Gerardo, ¿no? Alguien de la población local había hecho suyo también un poco el proyecto. Muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta, pues es el momento. Pues es el momento de cualquier cuestión o comentario que queráis hacer. Por curiosidad, cuando te refieres a la actividad menor de esa que inició, ¿qué a Villascusa de las Torres. Fue un proceso que empezó con el País Románico, pero como la inquietud de la Asociación de Revilla de Pomar, Amigos de Revilla, en la parte palentina, la Junta Vecinal de Villascusa de las Torres y una asociación que había en Rebolledo de la Torre, un pueblo burgalés. Eso fue, digamos, el germen del comienzo de este proyecto, lógicamente con la idea de País Románico, que era un poco el impulsor de todo esto. Ya está adjudicado, y creemos que van a empezar ya las obras a ponerse en marcha, que han estado ya bastante tiempo, pero la verdad es que ha sido, bueno, como un problema tras otro y una situación que han coincidido varias cosas y bueno, pero afortunadamente ya está en marcha. Aparte de la colaboración económica que nos has dicho que ya tenéis por parte de las instituciones y autoridades, también por curiosidad, ¿habéis recibido algún tipo de propuesta por parte de estas autoridades e instituciones para implicaros o para buscar vuestra colaboración con alguna actividad práctica y concreta para evitar la despoblación de la zona? Bueno, no concretamente. Sí que lo que hemos participado en diferentes foros y nos han llamado tanto desde la Junta de Castilla y León y también de las diputaciones para participar en diferentes foros un poco para contar nuestra experiencia. Más allá de eso, no hemos participado en el grupo de motores, que claro, depende mucho. Hemos participado también en la Carta Europea de Turismo Sostenible, que todos estos proyectos al final están un poco encaminados a intentar revertir esta situación de pérdida de población, ¿no? Pero más allá de eso, no participamos de forma directa en proyectos propios de las administraciones, ¿no? Más allá de eso, de participar en el grupo motor de la Carta Europea o de que nos llaman cuando nos llaman a algún sitio para contar nuestra experiencia, pues allá vamos. No, más allá de eso, ¿no? Comentan en el chat que hay dos comentarios que te felicitan por la charla y por el proyecto, pero no hacen ninguna pregunta, o sea que si queréis preguntar algo más los que estáis aquí, si no le vamos a tener a 120 kilómetros, no le vamos a tener tan cerca. ¿Conocéis el territorio? ¿Conocéis la zona de...? ¿Sí? ¿Qué territorio abarca? Mira, voy a poner la primera para que te lo explico mejor en la primera diapositiva. A ver, es que quizá le he dado muy rápido. A ver, es que se atasca siempre. Hay una diapositiva que debe pesar mucho y se atasca ahí. A ver. Bueno, realmente podía haber salido y haber empezado, pero bueno. Ya está cerca. Vale, este es el mapa. Este es el territorio. Para que te hagas una idea, es en torno a 1.000 kilómetros cuadrados. Esto es Aguilar de Campoo, este es el pantano de Aguilar. Toda esta parte, esto es Alar del Rey, la parte sur, que coge la zona de la zona de Peña Maya, la Ulaña, aquí está, viene hasta la zona de Montorio, y luego ya sube, esto es Montorio, luego ya sube hacia el norte. Y por, digamos que por las hoces de Alto Ebro y Rudrón. Hay una parte aquí, esto es Argentes de la Lora, y ya este es el borde de la Lora con el norte, con Valderredible, ¿vale? Hay una parte aquí de Tubilla del Agua,
que en su día pues, el ayuntamiento decidió entrar en el proyecto. Una pena, la verdad es que fue una pena porque bueno, debería estar ahí, debería haber entrado, pero bueno, tomaron la decisión de no entrar. Yo espero y bueno, ojalá que en un futuro podamos hacer, porque sí que parece que ahora tienen como hay interés en entrar, lo que pasa que ahora es complicado, ¿no? El hacer una ampliación de territorio una vez que ya estás declarado, bueno, pues ya es un poco más complicado, pero vamos, sí, lo intentaremos. Si no conocéis el espacio, bueno, no es porque... No es porque yo trabaje ahí ni nada, pero es que es un sitio que es una pasada, es espléndido, es muy desconocido, además se encuentra un poco entre Merindades, aquí en Burgos y la montaña palentina, es como una zona como más desconocida, ¿no? Es como más inhóspita. Y entonces tiene ese encanto de este territorio, es brutal, ¿no? Con esos paisajes tan espectaculares que tiene la Lora y así, es como muy espectacular, ¿no? Estos paisajes de... Ah, no, yo quería poner, esto es lo que se ve desde el mirador del Alto de la Lorilla, ¿no? Que os comentaba yo, es un mirador accesible, ¿no? Es un, y no estamos pegados ahí, pero bueno, ya se intuye un poco las vistas, es un sitio espectacular. La autopista afecta algo. Mira, la autopista en realidad no afecta mucho porque, bueno, a ver, no está afectando mucho hasta ahora porque va por todas las arenas del valle, va este y oeste, pero lo que sí que tenemos más miedo es, por ejemplo, el proyecto que hay del AVE. En el proyecto que hay del AVE sí que hay una zona que entendemos que, bueno, hay que tener cuidado porque hay un yacimiento paleontológico muy importante. ¿Recorrido a Santander? A Santander, sí. Es un proyecto que está ahí, no sabemos si se va a poder ejecutar o no, pero que está ahí puesto. Entonces, bueno, ahí hay diferentes... ¿Santander desde dónde? Palencia, sí, desde Palencia. El AVE de Lorilla. Sí, eso es. Es un poco eso. Pues qué bien. ¿Hay alguna expectativa por parte de los pueblos hacia vosotros? Es decir, ¿o reclaman una cuenta de resultados que ellos, no sé, les lleguen turistas, autobuses o algo así? No sé si sí. Esa idea... No, mira, yo creo que no porque... Bueno, por varias razones. Primero, y es, yo creo que también es fundamental, no sé si es bueno o malo, pero los ayuntamientos ahora mismo no ponen una cuota para el geoparque, ¿no? Digamos que lo están poniendo las diputaciones. Eso no significa que los ayuntamientos hagan acciones propias dentro del marco del geoparque, ¿no? Del mirador de la Lorilla, por ejemplo, el ayuntamiento de Humada ha participado económicamente en el mirador. O sea que puntualmente, o el ayuntamiento de Villadiego, el ayuntamiento de Aguilar, el Urbel de Castillo también en uno de los voluntarios. O sea, hay Montorio ahora mismo va a sacar adelante, está sacando adelante una georruta que va a ser genial, va a ser una pasada. O sea, muchos ayuntamientos, bueno, yo creo que de hecho todos los ayuntamientos participan de una u otra forma en el propio geoparque. Otra de las razones por las que no nos rinden cuentas, entre comillas, que no está mal rendir cuentas, ¿no? O sea, nosotros rendimos cuentas, pero no porque nos soliciten, sino que somos nosotros los que rendimos cuentas en las mesas de participación. Una de las mesas de participación es la de alcaldes y las reuniones que hacemos es trabajamos en qué es lo que ha salido bien en lo que hemos estado haciendo hasta ahora, qué es lo que no ha salido tan bien, lo que se ha hecho, el plan de acción anterior, y trabajamos en el diseño del plan de acción siguiente, para el año siguiente. De tal manera que, como que se ha establecido una comunicación muy sana y muy fluida entre los ayuntamientos y, los gestores del geoparque. Entonces, ese equilibrio creo que ha sido muy interesante. Y, de hecho, en la anterior, se propuso, uno de los alcaldes propuso el poner una cuota para el geoparque. Pero entendemos que, claro, son ayuntamientos, quitando el de Aguilar de Campoo o el de Villadiego, son ayuntamientos tan pequeños que sería muy... Entendemos que nuestra idea es buscar otras vías de financiación y no que no sea una carga el geoparque para los propios ayuntamientos, ¿no? Eso es un poco nuestra filosofía, sobre todo porque sí que estamos viendo que están participando activamente tanto en las reuniones como en acciones propias dentro de su ámbito, ¿no? de actuación. Entonces ese trato es positivo, creo. Los generadores
descartar? Bueno, eso es un tema muy, muy potente ahora mismo en el territorio. Bueno, ya sabéis que en nuestro geoparque hay muchos, ya hay muchos aerogeneradores puestos, ¿no? En toda la zona de desde la zona de Valdivia y hasta Sargentes, está repleto, pero hay algún proyecto también en marcha. Yo desde mi ámbito personal y lo que te digo ahora mismo, desde lo que siento, es que realmente la sensación es que no se está haciendo una planificación, la planificación energética no se está haciendo desde las administraciones y que son las propias empresas las que están planificando estos proyectos sin tener en cuenta la población local en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, creo que es lógico y hay que tender a las energías limpias, por supuesto, y yo creo que todo el mundo aquí estamos a favor, pero hay que saber cómo, de qué manera y bueno, tener un poco un plan bien diseñado y que no afecte a otros proyectos que están en marcha y que, bueno, pues que también tienen que pueden verse afectados precisamente con esta planificación de estos proyectos. Y tenemos, sobre todo ahora mismo en marcha, que sepamos, en la parte palentina tenemos un par de o tres de proyectos y también de fotovoltaicas. Entonces, bueno, es un proyecto no solo nuestro, no es un problema solo nuestro, sino que es un problema de muchos otros territorios declarados como geoparque en nuestro país y fuera de nuestro país, en Europa también. Y, de hecho, hay un grupo de trabajo en la red de geoparques españoles en el que formamos parte también, que de alguna manera estamos empezando a ver qué cosas, cómo explorar todo este tema, ¿no? De las fotovoltaicas y de las aerogeneradores. Pero es un tema complicado, sí, es un tema complicado. ¿Y por qué ellos también pueden financiar algo? Sí, pero nosotros no hemos querido eso, ¿no? No hemos querido entrar ahí porque sería, bueno, no sé, ¿no? Claro, sí, bueno, ha sido una decisión que además que es compleja, ¿no? Porque nuestra asociación es una asociación compleja en la que están ayuntamientos, otras asociaciones, grupos ecologistas, ¿no? Es un tema complejo. Entonces, ese tipo de cosas ni siquiera nos lo planteamos, ¿no? Es decir, bueno, porque eso entraría realmente en una confrontación directa en nuestra propia asociación. Que uno de los graves problemas que nosotros percibimos y vemos, que para mí seguramente sea uno de los peores ahora mismo, como digamos, como parte responsable de la gestión de un espacio como el geoparque, es el grado de confrontación social que generan este tipo de proyectos. Que al final es alguien que no tiene nada que ver con nuestro territorio, empresas multinacionales, ponen aquí, aterrizan, vienen aquí y entonces generan una revolución de gente a favor, gente en contra, o sea, como una especie de locura sin ningún marco tranquilo, donde hablar, para mí personalmente eso es uno de las peores cosas que están ocurriendo en nuestro territorio. Y en nuestro territorio la cosa está bastante calmada, ¿no? La cosa está bastante bien, pero hay otros territorios en los que hay una confrontación social brutal, brutal. Y eso verdaderamente es que eso es, para mí, eso sería ya un factor para rechazar este tipo de cosas, ¿no? ¿Quieres hacer este proyecto? Vamos a sentarnos, que vamos a tardar 5 años más seguramente vamos a tardar 5 años más, pero vamos a sentarnos. ¿La coordinación pueblos de Valencia, pueblos de Burgos o ambas diputaciones es maravillosa? Sí. ¿O cada uno va por su? No, es bastante buena. Y eso también es algo en lo que hemos querido incidir nosotros. Hay un ejemplo. La Vuelta Ciclista a Burgos va a entrar en Palencia, en Aguilar de Campoo, en la etapa que se llama Geoparque Las Loras. O sea que ese genial, ¿no? A mí me parece algo genial, ¿no? Esto, de hecho, es patrimonio geológico, la geología y el patrimonio y la UNESCO no ve de límites provinciales, ¿no? Entonces, yo creo que la colaboración existe, está,
pero es verdad que más allá de eso sí que hay, sí que sigue existiendo esta lucha o este enfrentamiento entre los pueblos pequeños y los pueblos más grandes, ¿no? Este dicho de Jotopa Aguilar o Jotopa Villadiego, eso sigue existiendo, eso está como muy enraizado en nosotros, ¿no? Y más, si extendemos esto que es a nivel pueblo, si lo hacemos más grande, nosotros, Jotopa Valladolid, ¿no? Y si hablamos de Castilla y León, dice Jotopa Madrid. O sea que al final siempre eso siempre está ahí, y en nuestro territorio también. O sea, no hay que nos engañemos, también existe. Bueno, una última pregunta. Aunque probablemente no os corresponda a vosotros en absoluto, entiendo que el tema este de los aerogeneradores, pues en un momento dado dices que a veces son las propias empresas las que se instalan con sus intereses correspondientes, pero para estas formaciones geomorfológicas tan, tan espectaculares, quiero decir que tendría que haber, por lo menos por las diputaciones, un cierto control para evitar que se instalen donde más daño pueden hacer a nivel de visión de transformación geomorfológica. Sí, nosotros tenemos la suerte en nuestro territorio que las formaciones, digamos, de más relevantes a nivel internacional están ya están protegidas por figuras de protección, propias, ¿no? Por ejemplo, la zona de las Tuerces. Es un espacio natural, es un paisaje protegido y es un monumento natural. La zona de Covalagua es un paisaje protegido y un monumento natural. Toda la zona cepa de Humada, Peñamaya, está en la zona cepa. Ahora pues, ya sabéis que este tipo de proyectos, ahora mismo, como se han declarado como desde el Ministerio, como de interés general, pues pueden ventilarse también todo eso también, ¿no? Pero en principio existe ese órgano de como zona cepa, digamos que de alguna manera garantiza que esos espacios estén ahora mismo libres por el momento de este tipo de proyectos. Entonces, las zonas más sensibles de alguna manera están protegidas, ¿no? En la parte del Rudrón y del Ebro, con el Parque Natural de la Sociedad Alto Ebro Rudrón, también podría tal, pero sí es verdad que, bueno, con este asunto del Ministerio ahora mismo. Sargentes, de hecho, en Sargentes ya, como sabéis, Sargentes ya hay muchísimos aerogeneradores en todo el territorio de Sargentes que ya están ahí y llevan ya mucho tiempo. Y de hecho, llevan tanto tiempo que hay uno de los proyectos. Está ya obsoleto y ha habido un aerogenerador que se ha partido y se ha caído. O sea, que quiero decir que ese es otro problema, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso, ¿no? Es muy complicado. La verdad es que es un tema difícil, ¿no? Y sobre todo en la repercusión social, para mí es un... Muy bien, pues nada, le felicitamos a José y le agradecemos su presencia hoy aquí y bueno, le despedimos con un fuerte abrazo. Gracias.